Buenos días, Miss. Buenos días. Vamos a esperar un lapso de 2 minutos más a que todos los compañeros se conecten, ¿sí? Buenos días, profesora. Bien, students. Morning, everybody. Good morning, class. Welcome to the first class. Welcome to the English first class. My name is Jessica. I am English teacher at the summer school. Muy buenos días, estudiantes. Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a su primera sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica, que está encargada en el área de inglés. Para los que son nuevos, les doy la bienvenida, y también para los que ya vienen de bimestres pasados, ya me conocen cómo es la modalidad de estudio. Entonces los felicito por haber pasado a su último bimestre, y próximamente ya van a estar pasando pues a su último bimestre también. Entonces, muy bienvenidos a todos ustedes nuevamente. Para los que son nuevos, de todas maneras se va a dar las indicaciones, ¿no? De cómo son estas clases virtuales, estas clases, ¿no? A distancia. Recordándoles siempre que la tolerancia de espera es de 5 minutos, ¿no? Pasados los 5 minutos, iniciamos con la clase. Lo segundo es que deben saber que es muy importante tu participación. Más que todo, que ustedes ya están, pues, no en su último bimestre, ¿no? Entonces, es muy importante tu participación. La clase no solo es para que te conectes y me escuches. La clase es para que tú participes y yo pueda ver qué tanto estás comprendiendo de la clase, ¿sí? Las clases son participativas. Ya muchos de los que vienen de bimestres pasados saben cómo es que tú te ganas un punto extra. Recuerden que la clase no te pone, los puntos extras no se te ponen por estar aquí asistiendo a clases. Los puntos extras te lo ganas cuando interactúas, cuando respondes preguntas que yo voy a hacer mediante la clase va avanzando, ¿sí? Y por último, hay que tener en cuenta el uso de nuestros audios. Ustedes, que son un grupo bastante todavía, veo que son regular aquí en clases, entonces les recuerdo el uso de sus audios. Cuando van a participar, hay que ser ordenados, hay que levantar la mano. En su dispositivo, el que ustedes están conectados, hay una manito que está así. Entonces, cuando tú quieras participar, quieras opinar, quieras dar algo, quieras decir algo, ¿no? Simplemente presionas esa mano y yo te llamo para que tú puedas expresar lo que deseas decir. ¿Sí? Entonces, no vayan a activar su audio y hablar todos al mismo tiempo, que así nadie nos entiende, ni yo los entiendo, ni ustedes me van a entender a mí. Entonces, hay que ser un poco más ordenados con el uso de sus audios, ¿sí? Bien, entonces, dando estas indicaciones, vamos a empezar con la clase del día de hoy. El día de hoy la clase es algo interactivo, es muy bonito. Les he traído un pequeño video para que presten atención. Está relacionado con el tema del día de hoy. Entonces, quiero que presten atención porque les voy a hacer preguntas acerca de este video, ¿sí? Así que, students, please pay attention in this video, students. Somos Habla. Respaldamos tu empresa con carta fianza, seguro de crédito, seguro multirriesgo, seguros de ingeniería y responsabilidad civil.
amigos. My name is Mr. P. Y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a aprender a diferenciar cuándo usar las preposiciones in, on y at como preposiciones de tiempo. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go. In, on y at son palabras que tienen muchísimos usos, pero hoy solo nos centraremos en su función de preposición de tiempo, o como se dice en inglés, preposition of time. Preposition of time. Las preposiciones de tiempo son aquellas palabras que se utilizan para indicar cuándo sucede una acción. In lo usaremos con partes del día. In the morning. In the afternoon. In the evening. Existe una excepción. Para decir por la noche diremos at night y no in the night. Otro momento en los que usaremos in es para expresar periodos de tiempo. Por ejemplo, I'll be there in 10 minutes. Estaré en 10 minutos. También usaremos in con las estaciones. Por ejemplo, para decir que hace calor en verano diremos it's hot in summer. In también acompañará a los meses y a los años. Por ejemplo, we met in May. Nos conocimos en mayo. My sister was born in 1982. Mi hermana nació en 1982. On, por otro lado, lo usaremos con días de la semana o días concretos y con fechas. Por ejemplo, I don't work on Sundays. No trabajo los domingos. His birthday is on July 3rd. Su cumpleaños es el 3 de julio. Por último, at lo usaremos con las horas. We always eat at 2 o'clock. Siempre comemos a las 2. También con momentos concretos del día y la noche, como midday o noon para referirnos al mediodía, o midnight para la medianoche. Aparte de, como ya dije antes, at night para decir por la noche. También lo usaremos con festividades. Por ejemplo, see you at Christmas. Nos vemos en Navidad. Con esto hay que tener cuidado, ya que si queremos decir que específicamente nos veremos el día de Navidad, diremos see you on Christmas Day. Un truco para diferenciarlos es que on siempre lo usaremos con días concretos y no con otros periodos de tiempo. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. Yo os pondré una frase y vosotros la completaréis con in, on o at según corresponda. Vamos con la primera. Completa la frase. Y la respuesta correcta es... at. Mary always wake up at 8 o'clock. Recuerda, usaremos at con las horas. Vamos con la siguiente. Y la respuesta correcta es... in. We are living in a week. Recuerda, usaremos in con periodos de tiempo. Completa esta frase. Y la respuesta correcta es... our wedding anniversary is in March. Recuerda, usaremos in junto a los meses. Completa la frase. Y la respuesta correcta es... on. I always visit my grandma on Sunday. Completa la frase. Y la respuesta correcta es... at. We will go shopping at midday. Recuerda, usaremos at con momentos concretos del día. Y por último, completa esta frase. Y la respuesta correcta es...
On. The film was released on August 5th, 1994. Recuerda, usaremos on con fechas concretas. Y esto ha sido todo. ¿Comprendes ahora este tema mejor? Sé que es un tema que, aunque parece fácil, tiene varias excepciones y puedes cometer errores. Así que lo ideal es que lo practiques mucho. Es un tema muy interesante, ya que también te permite practicar. Bien, students. Entonces les pregunto, ¿acerca de qué trató el video que acabo de mostrarles? ¿De qué creen que va a hablar el tema del día de hoy? Ariana, te escucho. Buenos días, Miss. De las proposiciones que tenemos que usar según los tiempos, según las estaciones, según los días completos y todo eso. Excelente. Para poder nosotros poder manejar una corrección, una correcta pronunciación según los tiempos y según las estaciones y según el tiempo hora completa. Perfecto. Thank you so much. ¿Alguien más que desee participar? Ángela, te escucho. Buenos días, Miss. El tema que vamos a tocar hoy es preposiciones de tiempo para poder aprender a usar en por ejemplo, en días festivos, en el día de la semana, el periodo de tiempos, estaciones del año. Y saber, pues, en qué momento van estas tres sílabas, usarla correctamente. Ya, Ángela, gracias. Thank you so much. Ya, vamos por ahí. Claro, el tema es ello. ¿Alguien más que desee opinar? Ya, Jacqueline por chat nos dice de las preposiciones. Ok. bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Entonces ya inicio yo con la clase si no hay más participación. Ok, empezamos entonces con la clase. Así es, como sus compañeras ya mencionaron y el video también fue muy específico al decirles, ¿no?, que el día de hoy vamos a hablar acerca de las preposiciones de tiempo y de lugar. Preposition of the time and the place, ¿no? Preposiciones de tiempo y de lugar. Estas tres preposiciones son las que vas a utilizar en el tiempo. Son tres, at, in y on. Quiero que te fijes en estas tres, ¿sí? At, in y on. Son las preposiciones de tiempo. Estas tres significan lo mismo. Si tú los llevas al traductor, los tres te van a salir que significan en, ¿no? Tienen el mismo significado. ¿Cuál es la diferencia? Es que cada uno de ellos se utiliza en diferentes tiempos. Eso es lo que nosotros el día de hoy vamos a aprender. ¿Con quién vas a utilizar at? ¿En qué momento se utiliza at? ¿En qué momento se utiliza in? ¿Y en qué momento utilizas on? ¿Sí? Empecemos con at. At te dice que se utiliza para las horas. Esto de aquí quiero que subrayen con at. At te dice que se utiliza para horas. ¿A qué nos referimos con horas? Cuando yo te pregunto, ¿ahorita qué hora es? Las 9 y 17. Dices, at 9:70 a.m. Son las 9 y 17 de la mañana. Para eso son las horas. Por ejemplo, aquí te doy ejemplos. At 6:30, son las 6:30. At 3:00, son las 3 en punto. At midday, es mediodía. At midnight, medianoche. Recordando, y ustedes me dirán, pero esto no es hora. Sí son horas, ¿por qué? Porque recuerden que ustedes cuando sean las 12 de la mañana o mediodía o 12 de la noche p.m., nosotros acostumbramos a decir medianoche o mediodía, no, son pocos los que dicen son las 12:00 horas, pues no, pero mayormente lo decimos así como midday o midnight, es por eso que esto también cumple como un rol de hora, ¿sí? Ahora, te dice que también puede ser mencionado en algunas fechas festivas, siempre y cuando lo menciones como decir, es tiempo de Navidad, como tiempo, ¿sí? Tiene que ver algo con la hora. Mientras no sea referente a la hora, te recomiendo que no lo utilices ahí.
¿Sí? Entonces, básicamente, add más que todo se utiliza con horas, ¿sí? Esto quiero que se enfoquen con ello. Sigamos. In se utiliza para hablar sobre partes del día, meses del año, estaciones del año, años y siglos, ¿sí? ¿A qué nos referimos con partes del día? El día tiene tres partes, en la mañana, tarde y noche. A esas tres partes tú vas a hablar con in. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta, ¿tus clases empiezan en la mañana, en la tarde o en la noche? Tú dirás en la mañana. Esa expresión en la mañana se dice en inglés in the morning. Aquí está, en la mañana. In the morning. Si es en la tarde, dices in the afternoon. In the afternoon. Si es en la noche, in the evening, ¿no? Y te dice que también se utiliza con meses. ¿A qué se refiere con meses? Meses del año, desde enero hasta diciembre. Puedes decir en enero, en julio, en diciembre, ¿no? Que así, in July, in May, in January, in December, ¿no? Luego te dice que se utiliza con las estaciones del año. Las estaciones del año son cuatro: primavera, verano, otoño e invierno. Pues no dices in summer, in spring, in autumn, no in winter, ¿no? Y también te dice que se utiliza para años y ciclos. ¿A qué se refiere con años y ciclos? Son los años. Ahorita, por ejemplo, nos encontramos en el 2024. Puedes hablar sobre estas fechas como 2024 o 1965 o también décadas. ¿A qué se refiere con décadas? Cuando hablamos sobre los 90, los 80, los 70, ¿no? A ello. Entonces, por ejemplo, aquí ven, in 1965, ¿no? En 1965, in the 21st century, ¿no? En el 21. Entonces, para ello es el uso de in, ¿sí? In. Entonces, vamos ahí. Luego tenemos la preposición on. ¿Con quiénes se utilizan on? On te dice que se utiliza para los días de la semana y fechas concretas. Días de la semana y fechas concretas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que tú debes utilizar los días de la semana como de lunes a domingo para decir un Monday, un Tuesday, ¿no? Un lunes, un martes, un sábado, un domingo, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ¿qué día inician tus clases? Tú dirás, pues los sábados, on Sunday, ¿no? Lo que diga los domingos, on Sunday. Te dice que se utiliza con fechas concretas. Si bien es cierto, in se utiliza con meses del año, aquí también puedes utilizar los meses del año, pero te dice con fecha. ¿Sí? Tienes que ponerle fechas. Es específico y utilizas on. Fíjate aquí. On 20 May, un 20 de mayo, ¿no? Le está poniendo fechas. También se utiliza para fechas festivas. Todo lo que tiene que ver con fechas calendario, ¿no? Como Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Trabajador, no sé, Semana Santa, Día de Santa Rosita, que fue hace muy poco. Todo ello se utiliza en on, cuando son fechas festivas calendario, ¿no? O sea, está, mejor dicho, decretado por el Estado que es un día festivo, ¿sí? Entonces, aquí tienes on Christmas Day, día de Navidad, on New Year's Eve, ¿no? Año Nuevo, on St. Patrick's Day, día de San Patricio, ¿no? Tienes, por ejemplo, también puedes hablar sobre días de la semana con partes del día. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tú quieres ser más específico y me dices, mis clases inician un domingo en la mañana. Entonces dices, on Sunday morning, domingo en la mañana, ¿no? On Saturday night, un sábado en la noche. On Wednesday afternoon, un miércoles en la tarde. On Monday morning, un lunes en la mañana. On Thursday evening, ¿no? Un jueves en la noche. Entonces, eres un poco más específico con on, ¿sí? Entonces, ese es el uso de los tres, de las tres preposiciones de tiempo y de lugar, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿todos comprendieron el uso de estas preposiciones de tiempo o alguien tiene dudas, consultas acerca de ello? ¿Todo está claro hasta ahí?
Yes. Ojo, Yes. ojo que después les voy a hacer preguntas, ¿eh? Voy a hacerles preguntas a ver qué tanto es su comprensión sobre ello. Bien, empecemos con la primera actividad. La primera actividad no son sobre preposiciones de tiempo y de lugar. Al lado derecho donde dice time es todo lo que tiene que ver con preposiciones de tiempo. Y al lado izquierdo todo lo que tiene que ver con preposiciones de lugar, ¿sí? Bien, entonces empecemos con la preposición in. Aquí lo que te pide básicamente es mencionar o escribir aquí en estos espacios, ¿no? La palabrita in, con quiénes se utilizan para que tú puedas, ¿no? Puedas deducir o entender con quiénes se utiliza básicamente in. Todo lo que está de verde, tanto de tiempo y de lugar, se utiliza con in. Por ejemplo, para hablar sobre décadas, como los 90, como les decía, los años, quizá in 19, ¿no? Décadas, 19, años, in 2000, ¿no? O in 1990, 1990, utilizas in. Te dice que para hablar para meses, in March, in June, ¿no? Para hablar sobre semanas, por ejemplo, puedes decir de aquí a 5 semanas nos vemos, in 5 weeks, ¿no? En 5 semanas. Para hablar sobre las estaciones, ¿no? Los seasons, in spring, por ejemplo, en primavera. Para hablar sobre periodos del tiempo como el futuro, in the future, ¿no? In the past, in the present, ¿no? En el presente, pasado, futuro. Para hablar sobre periodos de tiempo. Holidays, vacaciones, ¿no? In the Easter holidays. Para hablar sobre partes del día, en la mañana, tarde y noche. In the morning, in the afternoon. Ya conocemos todo ello. Cuando hablamos acerca del lugar, es donde nos encontramos territorialmente. In te dice que se utiliza cuando tú te encuentras en un lugar como ciudades, por ejemplo, ¿no? In French, en Francia, o ciudades, ¿no? En París, in Paris. Cuando te encuentras en un lugar, ¿no? Como Manhattan, es sobre todo lugares, espacios grandes. O si estás en un lugar cerrado, como por ejemplo estás adentro de un carro, dices in a car, estoy adentro del carro, ¿sí? Eso se refiere con lugar. Bien, voy a pedirles que activen sus audios. Vamos a aprender a pronunciar, ¿no? El uso de in con estos periodos de tiempo y de lugar, ¿sí? Please turn off the microphone and repeat after me. Repeat, please. In March. In March. In 5 weeks. In 5 weeks. In a spring. In the spring. In the future. Teacher. In the morning. In the morning. In the morning. In the morning. In cry. In Paris. In Paris. In Manhattan. In Manhattan. In a car. In the car. Bien, thank you so much. Turn off the microphone, please. Apaguen sus micrófonos, por favor. Pasemos con la preposición on, ¿no? On. Aunque es un poco más específico. Te dice, se utiliza para holidays, ¿no? Días festivos como the Easter, Semana Santa. On Easter, ¿no? Aquí, on Easter. Se utiliza para días de la semana, on Monday, un lunes. Para hablar sobre días, meses, pero con fecha, ¿no? April 3rd, ¿no? Un 3 de abril. Para hablar sobre días específicos como el día de tu cumpleaños, on my birthday.
para hablar sobre el fin de semana, on the weekend, ¿no? Partes del día, pero con días de la semana. Dice Sunday morning, ¿no? Un domingo en la mañana, Sunday. Para hablar sobre lugares, ¿no? Lugares, hablamos sobre calles, avenidas, ¿no? Como por ejemplo la calle Columbus, ¿no? Columbus Street. Avenidas es 70 Avenue, ¿no? La avenida 7. Para hablar sobre lugares como estar en el primer piso, segundo piso, dices the floor, ¿no? On floor. O si te encuentras en un medio de transporte público, dices a bus, ¿no? En un bus, on the bus. O si hablas sobre medios de comunicación como on the radio, la radio, ¿no? Entonces, nuevamente, activen sus audios. Vamos a pronunciar cada uno de ellos, ¿sí? Please turn off the microphone and repeat after me. On Easter Day. On Easter Day. On Monday. On Monday. On April 3rd. On April 3rd. On my birthday. On my birthday. On the weekend. On Sunday morning. On Sunday morning. On Columbus Street. On Columbus Street. On 17th Avenue. On 17th Avenue. On the floor. On the floor. On a bus. On a bus. On a bus. On the radio. Okay, thank you. No, turn off the microphone, please. Silence. Por ahí hay algunos ruiditos, ¿no? Como les había dicho a inicios de clases, recuerda que si tú estás, te encuentres en una situación donde al activar tu audio emites no solo tu voz, sino sonidos externos, ¿no? Lo recomendable es que practiques, si quieres practicar tu pronunciación, pero sin la necesidad de activar tu audio, ¿sí? Porque ese sonido no solo me interrumpe a mí, sino a tus demás compañeros, porque el sonido que emites cuando yo hablo no me entienden. Entonces es un poco complicado. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que emitimos cuando activamos el audio, ¿no? Como yo les decía, yo, por ejemplo, no te gustaría que yo hable y al mismo tiempo mi audio emita sonidos como bulla, música, ruidos, personas hablando a mi alrededor, porque no me vas a entender, eso no es bonito, ¿no? Entonces, lo mismo pasa contigo, cuando tú activas tu audio, emites sonidos que no es agradable para el oído, ya que lo que estamos practicando es pronunciación, y para nosotros entender una pronunciación, todos debemos estar, ¿no? Solo con nuestro audio, sin ningún ruido a nuestro alrededor. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Pasemos con la última preposición de tiempo, que es at, ¿no? At, que es la preposición más específica porque se utiliza para horas, ¿no? Para hablar acerca de las horas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos lo que es at el AM o PM. Cuando decimos AM es de la mañana y PM cuando es de la tarde. Pues no, nosotros sabemos que es 8 AM o 8 PM. En el inglés es AM, PM, ¿sí? At AM o at 8 PM, ¿no? Son las 8 de la mañana, 8 de la noche. Cuando hablamos sobre partes del día, cuando es mediodía o medianoche, ¿no? Decimos midnight o midnight, ¿no? Cuando hablamos sobre momentos como the moment, ¿no? At the moment. Cuando hablamos sobre fines de semana también, pero que tienen que ver con el tiempo, ¿sí? Acerca de lugares, decimos la dirección exacta de donde nos encontramos. Por ejemplo, aquí decimos 456 State Street, ¿no? Estoy en la calle 456, ¿no? Eres más específico. O en qué lugar te estás encontrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde estás? En la estación, the station, at the station, ¿no? Estás indicando el lugar exacto donde tú te encuentras. Entonces, básicamente, como les digo, enfóquenlo con las horas.
que tiene que ver con las horas, cuando es tiempo. Y del lugar, tienes que ser más específico en el lugar donde te encuentras, ¿sí? Bien, entonces, empecemos. Please turn off the microphone and repeat after me. Prenda sus micrófonos, vamos a pronunciar lo último. Lo último que hay. At 8 a.m. At 8 a.m. At 8 p.m. At 8 p.m. P.m., sí. At midnight. At midnight. At the moment. At the moment. At Easter. At Easter. At Easter. At 4, 5, 6. At the station. At the station. Bien, perfecto. Ahora sí. Turn off the microphone. Ahora sí fue. Se dieron cuenta de la diferencia, ¿no? De solo los que activan, los que no tienen sonido, se entiende un poco mejor, ¿no? Se dan cuenta, es mucho. Mucho más agradable el ambiente. Bien, entonces, este es el último, la última preposición de tiempo. Entonces, hemos aprendido el uso de los tres. At, on y in. Tres tipos de preposiciones de tiempo que debemos utilizarlos dependiendo del momento y el tiempo en el que nos enfocamos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, vamos a empezar con nuestra primera actividad que les traigo el día de hoy. La primera actividad que te pido es que completes estas oraciones con el uso de at, in o on, ¿sí? Complete with at, in or on. Quiero que completes en estos espacios que tú ves ahí con una de estas preposiciones de tiempo o de lugar. Te voy a dar 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos máximo de análisis. Lee la oración y escribe qué preposición de tiempo es el adecuado para cada una de estas oraciones de acuerdo a lo que ya has aprendido. Tú ya aprendiste con quién debes utilizar at, con quién in, con quién on. Entonces, simplemente te voy a dar una guía para que tú puedas darte cuenta cómo es que tú puedes saber en qué momento debes utilizar cada uno de ellos. Simplemente enfócate en la última frase de la oración. The weekend, Saturday morning. The morning, Sunday, ¿no? ¿Con quién se utiliza fin de semana? ¿Con quién días de la semana, partes del día? Por acá veo de horas, ¿no? Entonces, fíjate ahí y vas a poder completar todo ello de ahí, ¿sí? Entonces, te doy 2 minutos máximo para que tú puedas analizar y me puedas dar tu respuesta adecuada, ¿sí? Students, 2 minutes. Recuerden que para participar debes presionar la manito y me dictas. No importa si hay equivocaciones, lo que se trata de hoy día es aprender. Y recuerden que mientras más errores hay, más vamos a aprender, porque de un error tú aprendes ya no a volver a equivocarte nuevamente. Entonces, tienen 2 minutos de análisis, 2 minutos analizamos y luego empezamos a rellenar esta primera parte de los ejercicios, ¿sí? 2 minutes, students. Thank you.
Bien, por ahí ya veo dos participantes, tres. Bueno, vamos empezando ya, ¿no? Ya pasaron los 2 minutos, entonces empecemos con Ariana. Ariana, te escucho. La primera oración. ¿Qué preposición de tiempo utilizas para la primera oración? On. Ok, on. ¿También para la segunda, profesora? Hay nomás, hay más participantes. Si hay menos, ya te voy llamando nuevamente, ¿sí? Sigamos. Nieves, te escucho. Para la segunda oración, ¿qué preposición de tiempo utilizas? At. At, ok. Gracias, Nieves. Vanessa, para la tercera oración, ¿qué preposición de tiempo utilizas para la tercera oración? Para la tercera oración. In. In, ok. Edinson. Edinson, cuarta oración. ¿Qué preposición in. Utilizas? In. In, ok. In. Sigamos. Diana, quinta oración. En la... In también. En la quinta oración, ¿qué utilizas? In, miss. In, ok. En la... In. Bien, Diana, thank you. Ahí nomás, gracias. Elvia Lazama, sexta oración, ¿qué utilizas? On. On. On, ok. On. Digamos, gracias. Ariana, volvemos contigo. Para la siguiente oración, séptima oración, ¿qué utilizas? Hola. Para la séptima oración es on. On, ok. Y Nieves, para la última oración, ¿qué utilizas? A ver, Neisida. Es a miss. Karina, no has alzado la mano. Estaba llamando a Neisida. Ah, ok. Exacto. ¿Sí? Muy bien, Neisida. Thank you so much. Bien, entonces ahí nos quedamos. Gracias. Ahí nos quedamos. Bien, vamos a ver qué tan ciertos son sus acertados, qué tan ciertos recuerdan el uso de estas preposiciones de tiempo, ¿no? Vamos a ver si hay errores y todo está bien. Vamos a leer oración por oración y vamos a analizar y ustedes me van a decir si estamos en lo correcto. La primera oración dice, I always go out with my friend on the weekend, ¿no? Yo siempre voy con mis amigos, ¿no? O yo siempre sale, dice, con sus amigos los fines de semana, ¿no? On the weekend. Entonces aquí estás utilizando on, un fin de semana que es un considerado como vacaciones, pues, ¿no? Aquí está muy bien, on. Sigamos. Let's go shopping. Vámonos de compras. Saturday morning. Un sábado en la mañana, ¿no? Saturday morning. Te está hablando sobre días de la semana. ¿Qué preposición de tiempo les dije que se utiliza para días de la semana? Ariana, te escucho. On. On. Recuerda que at solo se utiliza para horas. Utilizarlo para otra expresión es incorrecto, ¿sí? Entonces aquí la adecuada era on. Ya tenemos el primer error en el ejercicio. Sigamos. La siguiente oración dice, Mandy cleans the house, te dice Mandy limpia la casa en las mañanas, in the morning, partes del día, perfecto, in the morning. Sigamos. My dad usually washes the car in Sundays, te dice mi papá usualmente lava el carro. Los domingos, Sundays, días de la semana, de igual manera. ¿Qué preposición de tiempo se utiliza para días de la semana? Oh, miss, all. On. Ahí está. Sigamos.
In my spare time, I often go going, ¿no? Aquí te está hablando sobre tiempo. Te dice, en mis tiempos libres, yo siempre voy, sale a correr o a saltar. Aquí está bien, cuando hablas sobre, este es despacio, cuando hablas sobre espacios grandes, como les decía, territoriales, se utiliza in. ¿Sí? Aquí está bien usado. Sigamos. Please come over on 6 o'clock. Te dice, por favor, ¿puedes venir a las 6 en punto? Nuevamente, otro error gravísimo, ¿no? Es at. Y la respuesta correcta era at, para horas. Por lo que son horas. Recuerda que las horas no necesariamente lo vas a ver en números. También los puedes ver en letras, así como aquí, ¿no? 6 o'clock. No necesariamente puede estar en números, entonces hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Cómo te das cuenta que te da la hora? Por aquí, porque aquí te dice o'clock. O'clock significa en punto, ¿sí? Sigamos. I live in a house. Yo vivo en una casa. Te está hablando sobre un espacio, ¿sí? En este ahí caso, mal, en la casa, la correcta es in a house, ¿sí? In. I live in a house. Y por último tenemos, we will meet at 5 p.m. Nosotros nos vamos a conocer a las 5 de la tarde, ¿no? 5 p.m. Entonces aquí te está hablando de horas. Ahora sí, aquí sí está muy bien. Está bien. Bien utilizado el uso de las preposiciones de tiempo. Entonces tuvimos algunos errores. Pero con estos errores tú ya sabes que ya no los vas a cometer. Recuerda que on se utiliza para días de la semana. Entonces, si tú ves Saturday, Friday, cualquier día de la semana, automáticamente es on, ¿sí? Entonces, no hay que tener ese error. Y recuerda que at solo se utiliza para horas. Entonces, tú utilizarme at en un día de la semana, mes, día festivo, es un error gramatical, ¿sí? Estás haciéndolo mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. Vamos. Pasemos a la segunda parte del ejercicio, ¿sí? De igual manera, te voy a dar 2 minutitos para que tú puedas analizar y poner la preposición adecuada. Puede ser on, in, at, ¿no? Ahora que ya aprendiste sobre algunos de ellos, espero que la segunda parte se te haga más difícil, haya menos errores que en el anterior. Entonces, tienen 2 minutos. Recuerden que si quieren participar, alcen la mano. No activen su audio si es que no les he llamado. Van a generar doble participación. Van a hablar a 2 al mismo tiempo y no los voy a poder entender, ¿sí? Así que, por favor, hay que ser ordenados. Tu manito está en tu dispositivo. Hay una mano que está así. Simplemente lo presionas y yo voy a ir llamándote, ¿sí? 2 minutitos máximo y empiezo a llamar, ¿sí? Si ya tienes tu respuesta, ya puedes ir alzando la mano, así tu participación se va a ir acumulando ahí, ¿sí?
Bien, empezamos con Ariana. Ariana, la primera oración. ¿Qué preposición de tiempo utilizas? On. Ok, on. On. Sigamos. Vanessa, ¿qué preposición de tiempo utilizas para la segunda oración? In, profesora. In, ok, thank you so much. Edinson, para la tercera oración, ¿qué preposición usas? On. On, ok. Esmilda, para la cuarta oración. On, miss. Buenos días, miss. Buenos días. Ok, on. Sigamos. Nancy. Nancy. Pasemos, Ángela. Buenos días, Miss. ¿Y? In. Ok. Karina, sigamos. Siguiente ejercicio. In. Y en la primera de las horas sería a lo que siento. Ahí nomás. Solo dame la respuesta de ahí. Vamos a ver los errores después, ¿sí? Elvia, siguiente oración. Con. Ya, on. Y por último, Juanpe, el último ejercicio. In. In, profesora. Bien, vamos. Vamos a ver qué tan acertados son sus ejercicios. Sí, yo sé que muchos de ustedes saben que hay algunos errores, no se preocupen, yo ahorita los corrijo, vamos a leer oración por oración. Entonces, de todas maneras, sí, pues no, hay algunos errores, pero recuerden que de los errores aprendimos, ¿sí? Entonces, no se preocupen. Empecemos. La primera oración dice, my birthday is on May 5. Mi cumpleaños es un 5 de mayo. Perfecto. Sigamos. The last Olympic were in 2021, ¿no? Dice, no, las Olimpiadas iniciaron en el 2021. Perfecto. I usually study on Sundays. Yo usualmente estudio los domingos, ¿no? Perfecto. My books were on this table. Where did you go? Te dice, no, mis cuadernos están en esta mesa. ¿Dónde están? ¿No? Está encima. Cuando hablamos sobre cosas que tenemos encima de algo, se utiliza on. Está bien utilizado aquí el on. On this table. Sigamos. The left in 9 a.m. Aquí viene el error. Esto es hora, ¿no? Nosotros nos vamos a las 9 de la mañana. Por favor. Sí, ya. No hablen todos al mismo tiempo. Como les digo, yo voy a explicar. Ya sé que para muchos de ustedes ya saben la respuesta porque ustedes sí ya comprendieron, ¿no? El uso de at. Recuerden que para horas, netamente enfocado en horas, se utiliza at, no in. ¿Sí? Entonces, gramaticalmente esto está erróneo. La respuesta adecuada aquí era at. ¿Sí? At. At 9 a.m. ¿Sí? Sigamos. We'll meet in the park. Nosotros nos conocimos o nos vamos a conocer en el parque. ¿Sí? In the park. Perfecto. Aquí está muy bien. I like taking a nap on the afternoon. Nuevamente, ¿no? Te dice, ¿no? A mí me gusta navegar en las tardes, parte del día, the afternoon, nuevamente, ¿no? Cuando hablábamos o partes del día, ¿no? En la teoría les indicaba que se utiliza in. In.
in, no on, ¿sí? Entonces aquí hay otro error gramatical. Y por último, te dice, no, it's rain a lot in spring, ¿no? Lee un, llueve un poco en primavera. Perfecto, estación del año con in. Entonces aquí tuvimos dos errores, solo hubo dos errores. Ha bajado, ¿no? A lo que anteriormente había un poco más. Entonces, esas preposiciones de tiempo, si tú te aprendes el uso de cada uno de ellos, no es necesario inclusive que te sepas toda la oración. Con saber con quién utilizas, solo te enfocas en la última frase y tú vas a poder acertar a tu oración, ¿no? Adecuada. Entonces, por ahora ha sido todo por hoy. La siguiente semana vamos a hablar más sobre este tema y vamos a resolver el examen o práctica que tienes en tu libro digital, ¿sí? Entonces, por ahora ha sido todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana, students. Bye, bye. See you the next weekend. Gracias. Thank you. Bye.